Mantener la oferta de productos agropecuarios y facilitarles alimentos para el consumo a la población son prioridades de nuestra nueva política económica. Beneficios y ventajas reportan la realización de las ferias agropecuarias, tanto provinciales como las municipales. Se está desarrollando la feria agropecuaria como todos los terceros miércoles de cada mes, donde existen variedad de productos para toda la población. Las ofertas son asequibles al precio del público y pienso que todo está marchando perfectamente bien porque hay organización y hay variedad de precios. La adquisición de productos frescos o conservados, así como acercar la tarima a la mesa y abaratar precios, continuarán entre las preferencias de los mayabequenses por asistir a las ferias agropecuarias. Las ferias se caracterizan por ser el lugar donde nosotros le pedimos a los productores bajar los precios de manera tal de que no le dé pérdida, pero que sea algo menor a el precio concertado, a partir de que en la feria nosotros no le cobramos impuestos por la participación a las formas productivas. La feria del mes de febrero la vamos a realizar el día 10 de febrero. Va a estar dedicada al amor, va a ser aquí en la misma calle 40 y vamos a organizar un grupo además de iniciativas que permitan la presencia de flores para regalar, la presencia de postales, la presencia de paquetes de otras empresas que se puedan comprar para obsequio por el Día del Amor y la Amistad. Estuvieron presentes Yuniaski Crespo Vaquero, primera secretaria del Comité Provincial del Partido en Mayabeque, María Daily Guerra Moré, vicegobernadora, y otros miembros del partido y el gobierno en el territorio. En directo, José Antonio Rodríguez Mengana.